que en este momento sería una incongruencia pactar por la mañana la defensa de la Constitución y de la independencia judicial y pactar por la tarde el cambio de los delitos que justamente se basa la unidad de la nación y la organización territorial del Estado. Ese tipo de incongruencias nos parece que no la entenderían ni los votantes siquiera del Partido Socialista Obrero Español. Y esto es lo que ha ocurrido. Si el Gobierno quiere acuerdo, nosotros seguimos sentados en la mesa. Pero le pido acuerdos sobre todo, no acuerdos sobre una parte. Negociar con los constitucionalistas por la mañana y pactar lo contrario por la tarde con los independentistas, entiendo que un presidente del Gobierno no puede abarcar las dos cosas, tiene que decidir. Y yo estoy a su disposición siempre, pero comprenderá usted que nosotros con los independentistas no tenemos compromisos. Y creo que el presidente del Gobierno tampoco. Y se equivoca. Si prefiere pactar con los independentistas antes de pactar con los constitucionalistas, se equivoca. Ningún presidente del Gobierno lo ha hecho nunca. Esperemos, pues, esa rectificación y, por mi parte, insisto, seguimos a disposición del Gobierno.